¡Ahí está! ¡Ahí está la prueba, señora Francesca! ¿Pero te has aprovechado de tu posición, Nicolás? ¿Qué posición, nona? Es usted un sinvergüenza. ¿Ah? ¿Quisiste propasarte con Montserrat? Pero por supuesto que no. ¡Ay, pero qué cínico! ¿Qué te pasa, Montserrat? ¿Está mal de la cabeza? ¡No se me acerque! ¡O lo denuncio con mi abogado! No, lo está inventando todo. Ah, ahora resulta que yo estoy inventando todo. Yo solamente le dije un par de piropos, nada más. ¿Y para qué le dices piropos a Montserrat? Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Para levantarte. ¿Ahí está? ¿Lo oyó? El autoestima. Tengo que averiguar quién está detrás de Charo. ¡Félix! Señor Raúl del Prado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me puedes decir quién está detrás de Charo? ¿Eh? ¿Aparte de usted? Yo no estoy interesado en Charo. Eso lo sé. Y por eso me extraña que me pregunte por la vida privada de la señora Charo. Es simple curiosidad, Félix. No le creo. Oh, Dios. Toma. ¿Puedes decir quién es el nuevo pretendiente de Charo? ¿Ah? No lo sé. Félix, ¿puedes decir, por favor? ¿Eh? La verdad es que no lo sé. Estás muy pesado, diría. Ahí está. ¿Eh? Señor Raúl. Sí. ¿Cuántas veces tengo que repetirle que no sé quién es el nombre de la señora Charito? ¿No es el caos de chica? Está bien, está bien. Caramba. Está bien. Pero me voy a quedar con este dinero para futuras informaciones. ¿Algo más necesita saber, señor Raúl del Prado? No, gracias. Ya me siento lo suficientemente tonto. Ya. Dios. Félix, eso sí, ni una sola palabra de esto, Viviana, ¿sí? Dios mío. Ya. Muy bien, ahora sí nos entendemos. Ni una palabra. Ni una palabra. No se preocupe. Ni una palabra. Es bueno estar en las lomas. Gray vio que estabas pasando por un mal momento. Te estabas usando una bolsa de papel en la cabeza, por eso me pidió que te levantara. ¿El autoestima? Sí, eso. Bueno, ya escuché suficiente. Asunto solucionado, me voy a mi habitación. Señora Francesca, ¿le va a creer a este mentiroso? Montserrat, si quieres, puedes ir a hablar con Grace. Sí, eso es lo que voy a hacer. Qué bonita forma de destruir un matrimonio. Sátiro. Grace te pidió que le dijeras piropos a Montserrat. Y tú le hiciste caso. Pareció una buena idea. Tan buena como cancelar el bautizo de mi bisnieta. Hoy tu mujer se coronó, Nicolás. Pensó solo en ella, dejó de lado a la bebé. Y de paso me hizo botar a la basura 100,000 soles. Y eso me molesta. Pasa. Señora Grace. Soy Grace. Bueno, si me das esas confianzas. Grace, no quería que te enteres de esta forma, pero tu esposo me acosa. ¿Qué estás diciendo? La verdad, me dice cosas bonitas todo el tiempo. Y claro, como tú no te arreglas mucho, que digamos, y yo soy una tentación. Ay, no. Primero lo de la iglesia y ahora esto. Ella se volvió loca. Montserrat, si Nicolás te dice cosas bonitas, es porque yo se lo pedí. Mírala, llegó del norte. ¿Ah? La noche para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. ¿Le diste su beso al guachi? Sí, pero no sabía nada. ¿No sabía nada de qué? De algo que le pregunté, pero no me hagas caso. Voy al baño. Una chica como yo, que vive el mundo a su manera. ¿Y? Ay, me siento tan tonta. ¿Pero cómo me iba a imaginar que la señora Grace le iba a pedir a su propio esposo que me enamore? Yo no te estaba enamorando. Simplemente trataba de ayudarte, pero ya veo que entiendes todo al revés. Hasta mañana, Montserrat. Mañana voy a volver a usar la bolsa en la cabeza. No. Sin bolsas. Sin sentirte mal. Simplemente malinterpretaste las cosas.
Bueno, mi nona tiene razón. No debía hacerle caso a Grace con esta idea. Pobrecita, ya se peleó con el platanazo ya. Hola, Félix. ¿Qué tal, señorita? ¿Dónde va? Mira, normalmente yo no hago estas cosas ya porque soy una persona bien segura, pero Raúl se está comportando como un poco extraño, entonces... ¿De qué hablaron? O sea, ¿te pregunto algo? No, hace unos minutos que bajó. ¿Hablaron de algo? Bueno, el señor Raúl del Prado me dio la bienvenida a Las Lomas. ¿Nada más? No, nada más, solo eso. ¿Solo eso? Sí. Ah, ok. Ah, por favor... ¿Ni una palabra, señor Raúl? ¡Qué chévere que eres! Está bien. Gracias. Muy segura, dice ya. Estos dos serían tal para cual si la señora Charito se sale de la cabeza del platanazo. ¿Y eso? ¿Ah? ¿Qué? Saltando. ¿Por? No sé, es divertido. ¿Tú crees? Sí, ven. Mira. Sí. ¡Qué oye! Saltando, agarrado a modazos. Cualquier cosa, todo vale. Ya, vamos. ¿Qué? No. Ya pues. No, cogí. ¿Causa gracia? Sí, perdóname. O sea, mi nona está a punto de quitarme la cogerencia. Montserrat me dice sátiro enfrente de ella y a ti te causa gracia. ¡Nicolás! ¡Con la empleada, no! ¡Con la empleada, mamá, no! Mamá, yo no quiero nada con Montserrat. ¡No te basta con ella! Señora, fuera de mi cuarto. Oye, ¿por qué tuvieron que bajar de su cerro, ah? Hasta donde sé, usted también nació en un cerro, señora Isabela. No importa tampoco que le tenías que decir eso, ¿no? Ella empezó. Además, no tiene nada de malo y no le he dicho nada que no sea cierto. Mi amor, tienes que entender que mi familia está un poco nerviosa. ¿Sí? Tenemos que tratar de relajarnos, respirar. Yo no voy a permitir que tu mamá me siga menospreciando de esa manera. Nicolás, ¿le puedes decir a tu mujer que deje de disparar su veneno? ¡Tu madre está al borde de una crisis! ¡Ya no soy una papa loca! ¡No! Papá, mi mamá vino buscando pelea y Grace se defendió, nada más. Los saco largos están al frente. Yo no soy un saco largo. ¡No! Tu papá no está en hiriente, pero... Grace, ha sido un día bastante largo. Creo que lo mejor es descansar, ¿sí?